Si intentamos cargar a uno de estos. Vale, esta es la zona del Ártico. Eso es la ballena, eso es el boss. Eso es, mierda, eso es que... ¡Sí! ¡Ah, pongo huevos! ¡Sí, he puesto huevos! ¡Sí, aquí están! Mis timis, mis pequeños timis. A ver, venid aquí, peces. Alimentaos. ¡Ay, la madre también viene! ¡Bien! ¡Ay, voy a decir ese para mí! ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro vídeo del Feed and Grow, en el que vamos a probar ahora el modo Survival. En los vídeos anteriores era el modo Deathmatch, que bueno, esto de aquí es parecido, pero el mapa es muchísimo más grande y hay otros peces muy diferentes. Y lo que tiene es que las monedas que consigues se te guardan aunque salgas de la partida y vuelvas a entrar otro día más tarde, las monedas se guardan. En el modo Deathmatch no, había que empezar desde cero cada vez. De forma que aquí ahora podemos conseguir monedas para cogernos aquí peces más cañeros, que por cierto, fijaos aquí la cantidad de peces que hay. Está el... bueno, la orca es el más grande de todos, pero ahora mismo mi objetivo va a ser conseguir 30 monedas, porque este de aquí he visto que muerde bastante rápido y aparte es un pez, no sé, que me llama la atención y quiero probarlo. Pero ahora mismo no solo tenemos 2 monedas, por lo que ni siquiera podemos cogernos al segundo, este aquí que vale 5 monedas. Solo nos podemos coger a este de aquí que es gratis, así que bueno, vamos a empezar. Y fijaos que esto es lo que dije en el vídeo anterior. Aquí cuando empiezas, no empieza siendo pequeño simplemente, empieza siendo un huevo. Fijaos que somos, ahora mismo somos este huevecillo de aquí, somos esto de aquí. Así que, a ver, y tenemos que apretar el espacio rápidamente. Es como el modo historia, ¿no? El modo historia de la vida de un pez. Vale, ya hemos roto esto y fijaos ahí que somos un pez súper pequeñito. Con los ojos ahí enormes, ahí para que dé más la impresión de bebé. Lo que pasa es que ahora mismo solo podemos alimentarnos. Obviamente no podemos matar a nadie. No tenemos power. Solo podemos alimentarnos de estrellas y de erizos de mar. Así que vamos a buscar alguno de estos para... ¿y esto de aquí? Esto emite como luz. Es un... ah, no me acuerdo cómo se llama esto, pero sí, esto expulsa agua. Mira, ¡ay! Tira para arriba. Está la zona ártica, que lo que tiene es que hay diferentes... hay pingüinos y han metido también la ballena, no sé qué, es que es como el boss. Por ahí está el boss. Pero vamos ahora primero... por cierto, no encuentro nada de lo que alimentarme. ¿Eso es lo de la derecha? ¿Eso es que me voy a morir de hambre? Sí, está eso de ahí. Ah, pues voy a morir de hambre. No sabía que se podía morir de hambre en este modo. Pues mira, una cosa nueva que aprendo. Bueno, estoy metiendo en una zona con peces mucho más grandes que yo, pero es que he visto ahí unas ruinas, unas escaleras, que mola bastante. Se supone que estamos en la Atlántida. Y morí de hambre, efectivamente. Sí que mueres de hambre. Salimos ya del huevecito este, vamos a ver si duramos un poquito. ¡Aquí hay estrellas! ¡Menos mal! Yo digo, debe de haber habido un fallo en el juego, pero no, mira. Ahora aquí al principio solo te puedes alimentar, que por cierto, fijas, hago 0,6 de daño. Ay, come, come, come. De estrellas y erizos, de nada más, porque ahora mismo no puedo matar absolutamente nada. Así que tengo que encontrar... mira, ahí hay un erizo de mar. Vale, hemos subido de nivel. Fijaos que nos hemos hecho un poquito más grandes que antes. Vale. Somos el pequeño Timmy. Esta es la historia del pequeño Timmy. De cómo consiguió avanzar en el océano hasta convertirse en Super Timmy. En Timazo. Lo que pasa es que lo del hambre no sé si está siempre o solo cuando eres pequeño. Ahora mismo no tengo hambre porque ya he comido. Pero no sé si aunque seas muy grande, si pasas mucho tiempo sin comer, te mueres también. Bueno, fijaos que ahora tenemos ahí abajo, pone 2 de 3, ahora 3 de 3, es decir, ya somos adultos, bueno, adultos o medio jóvenes, porque la verdad es que tampoco somos muy grandes de momento. Pero ya hemos crecido, ya no tenemos los ojazos de bebé. Vamos a seguir comiendo de estos, porque hasta que no seamos bastante más grandes no vamos a poder comernos ningún pez que sea más grande para poder alimentarnos bien. Uf, ahí hay unos peces, espero que no vengan, no vienen, no. Se van a por mis compañeros. Matad a mi familia si queréis, pero a mí dejadme en paz. Que este modo lo que tiene es que es más lento que el Deathmatch. En el Deathmatch podías crecer bastante más rápido y tal. Aquí es todo bastante más lento, de forma que sí que duele más cuando mueres. Pero sí que me puedo comer a un krakencito. No es un krakencito, pero yo lo llamo el pequeño kraken. Pasa es que corre más que yo. Y en cuanto le pego el primer bocado, luego ya huye. Esto es carne. Ahí está, chaval. Había un trocito de carne ahí de algo. Si hay algún compañero mío que han matado. Me he comido al primo Timmy. Toda la familia se llama Timmy. Yo soy Timmy, el primo Timmy, el hermano Timmy, papá Timmy, mamá Timmy, abuelita Timmy. Mira, este está... esa cara. Super happy. Fijaos que somos level 9 y somos enanísimos todavía. En el video anterior que conseguimos... por cierto, desbloqueé ya el tiburón blanco. Cuando era el pez, no me acuerdo cómo se llama, es un pez con un nombre muy raro. Cuando era level 9 ya era enorme, que podía matar a tiburones y de todo. Ahora mismo soy level 9 con este y soy una caquita. Mira la tortuga. No sé si será agresiva o qué, pero yo voy a pasar de ella de momento. Dejádmela. Me
¿Eso me ha atacado? Mira, esta no me la puedo comer. Vale, ya me he comido esto. Se me ha puesto la pantalla en amarillo. Eso es que estaba como el sensor de peligro o algo así. Mira, 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 cómo mola este bicho, chaval. ¿Cómo mola? Vale, eso es que... Sí, eso es que alguien me está atacando. Creo, ¿no? A ver, huye, 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 huye. Vale, sí, se ve que tengo una especie de sensor de peligro. ¡Ah! Hostia, que sigue, todavía. ¡Pero déjame en paz! Corre, 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 corre. Vale, el impulso me dura un montón. Mientras tengo la habilidad esta activada, me dura un montón. Pero que me sigue persiguiendo. ¿Pero por qué? Cárgate la tortuga. Cárgate la tortuga. ¿Ya no me sigue? ¿Qué hijo? Y me mata de una. Todo lo que me ha costado llegar hasta aquí para ser una mierda de level 12, pero que era enanísimo. ¡Ah! ¡Total para nada! Mira, que hay una especie de coliseo, chaval. Bueno, coliseo. Teatro romano. Este trozo de carne es más grande que yo en cuanto me... A ver, no, todavía no me lo puedo comer. Mira, soy un sándwich. A ver, ¿eso me lo puedo comer ya? Vale, ahí sí que me puedo comer ya algún trocito de estos. ¡Level up! Vale. Somos una mierda de level 3, pero... poco a poco. ¡Coño! Ese tiburón... ¿Se habrá dejado algo de carne por ahí? No. ¡Ostras! Maldito Primo Timmy, no me robes la comida, Primo Timmy. Que te como. No me lo puedo comer. Pero es igual. Él no lo sabe. Mira, ya ha crecido. ¿Eso es que va a venir conmigo todo el rato? Sí, me sigue, viene conmigo. Ah, si aprieto la Q, ¿nos enamoramos? Sí. ¿Hemos puesto cuatro huevos? ¿Cómo que cuatro huevos? ¿Qué es eso de cuatro? ¿19? Ah, siete huevos, 17 segundos. ¿Eso que es? ¿Vamos a tener hijos y van a venir con nosotros? A ver, 4, 3, 2, 1. Aprieto la cuya. ¡Ah, pongo huevos! ¡Sí, he puesto huevos, chaval! ¡Vale! Pero esto es cuando van a salir. ¡No! ¡No! ¡Timmy! ¡Timmy! Pero esto es cuando salen. ¿Pero vendrán conmigo? ¿Los tengo que cuidar? No sé qué tengo. Lo que pasa es que los he puesto aquí en una zona un poco peligrosa. Porque se mueven tanto. ¡Ah, vale! ¡Van a eclosionar ya! ¡Van a eclosionar! ¡Sí! ¡Aquí están! ¡Mis Timmys! ¡Mis pequeños Timmys! Tengo 7 huevos más. ¡Hostia! ¡No! ¡Timmys! ¡Huyamos! Hacen ahí... Se ponen ahí a gritar. Ah, pues con esto les digo que se queden conmigo. Follow me. Follow me, follow me, follow me, follow me. Pero no puedo poner más huevos ahora. Vale, vale, vale. Pues me van siguiendo, vale. Lo que pasa es que, claro, se los irán comiendo. Mira, mira, aquí hay comida. ¡Comida para vosotros! Vamos, entonces el modo survival no tiene nada que ver con el otro. Este es formar una familia y conseguir sacarla a flote en esta dura sociedad marina. A ver si les dejo la comida a ellos. Si se la comen y crecen. Este para mí, gracias. ¡Ah! Ostras, pues esto me mola un montón. La mecánica esta del juego, ¿eh? Eso es comida. Esta para mí, no me la quitéis. El padre come siempre primero, hombre. Me voy a atacar todos ahí, ¿eh? ¡Dejadme comida, cabrones! ¡Dejadme comida! ¿Me quedan cuatro? No, pero si aquí... A ver, un, dos... No, veo cinco. ¡Ah, vale! Porque hay uno que ya ha crecido. ¿No? Debe de ser. Hay uno que ya ha pasado la edad... bebé. Ya no es un bebé. Vale, debe de ser. ¿Pero siguen viniendo conmigo? ¿O cuando crece ya pasa de mí? Vale, tengo 5 monedas. De forma que, bueno, cuando muera... podría cogerme ya un pez más avanzado que este. Seleccionar otro pez. A ver... ¡Venid aquí, pechecicos! ¡Hostia, un tiburón! Ah, pero fijaos que es como bebé también. Bueno, bebé. No, ostras, ¿y ese pez negro? No lo sé. Hay un montón de peces nuevos en este modo de juego que mola un montón. A ver, voy a dejar que esta estrella se la coman ellos. ¡Mira, mira! ¿Va a venir algo? ¿Va a venir algo? Eso que se ha puesto amarillo es que alguien nos va a atacar. Sí, el pez ese de ahí. ¡Seguidme, seguidme! No, stay here, no. Follow me. Ah, vale, puedo cambiar de follow me a stay here. Vale, vale. Antes estaba clicándolo como un loco, pero no. Tengo que poner follow me. Ostras, mira, aquí el tiburón. Y así me siguen. A ver, venid aquí, peces. Alimentaos. Ah, y la madre también viene. Bien.
sea, la madre no me ha abandonado. Eso es bueno. Vale, siguen comiendo, pero no crecen. Ay, voy a decir ese para mí. Va. Creo que he perdido a uno de los pequeños Timmy, aunque sigo, me pone 4 todavía. Ah, vale, ya han crecido. Algunos de estos ya han... Vale, sí, 3. Fijaos que algunos de estos ya han crecido, 2. Vale, ya han crecido más. ¿Han crecido o se me han muerto? Pero creo que han crecido porque me ha parecido ver a alguno de estos que ya no era bebé. A ver, comed. 1. Ah, vale, ya puedo poner más huevos. Huevo. 4, 6. 6 huevos puedo poner. Ta-ta-ta-ta. 7 huevos. Vale, más huevos ahí. Vale, o sea, puedo tener... ¡Ah! Te puedes hacer tu propia bancada, porque los peces hacen bancadas, no manadas. Ni bandadas. Los pájaros hacen bandadas, las ovejas manadas, y los peces bancadas. Parece que hay unos huevos que están rulando para allá abajo, se están yendo a la mierda. ¡Ah! Y hay dos de esos que han crecido. Vale, perfecto. Vale, ya tengo 5, vale, 5 más que han crecido. Pero entonces, cuando atacamos todos, ¿no? A ver, alimentaos. Vale, pues voy a hacer que crezcan mis pececitos. Voy a ir con mi propia manada, bancada. Estoy acostumbrado a decir manada siempre. Vale, 6 peces tenemos ya. Vale, y no podemos poner más huevos hasta que no crezcan todos. Cuando crecen todos ya te dejan poner más huevos. Hostia, hay trozos enormes de carne. Con eso podríamos crecer. A ver, quedaos aquí, stay here. Les digo que se queden ahí, que no me sigan. Ostras, es que fijaos este. Mira, viene el tiburón. Eso es, mira, eso es que... Eso es que hay un depredador cerca. Es que ese está ahí, ese me va... Me va a reventar. Me quedo cerca del jarroncito este. Se está mirando en plan de acércate. Espera, que me van a... Ahora tengo familia. Necesito mantenerme vivo por mi familia. A ver si ha ido ya. Creo que sí. Vamos a level up. Vamos a coger todo este trozaco de carne y vamos a hacernos un pez sano y fuerte. No se ha comido. ¡Ey! ¡Esos son mis pececitos! ¡Uy, de ahí! Hostia, yo creía que no iba a caber dentro el tiburón, pero sí que cabe dentro. Pasa es que ahora vuelvo a empezar de cero sin familia, así que voy a cambiar de pez. Al momento, voy a salir. Vale, ya somos level 5. Podríamos buscar a la señora Dory. Yo soy el señor Dory. Podríamos buscar a la señora Dory y hacernos una familia como antes. A ver, mira cómo van las columnas estas. Ah, mira, ahí hay estrellitas de estas. Vamos a ver si... Hostia, ahí hay un tiburón. Ahora luego buscaremos a una buena moza para formar una buena familia. No, pero esa es mi mujer de mi vida anterior. ¿No te acuerdas de mí? Me he reencarnado en otro pez, pero soy yo. ¡Acuérdate de mí! No se acuerda de mí. Bueno, no sé si era la misma tampoco, pero bueno. Por las risas. Oye, pues la Dory esta sube de level bastante rápido. Ese bicho. Ah, vale, ese bicho no va a atacar. Ahí es donde he muerto yo antes. Y ahí está, esta es mi familia. ¡Familia! ¿No os acordáis de mí? Es mi familia. Ahí está. Yo os he creado, joder. No puedo comunicarme con ellos. Soy vuestro papa reencarnado. Soy el papa. A ver, mira, aquí tengo una estrella. Pues ahora buscaré... Lo que pasa es que no sé cuál es la zona de los Doris para encontrar a una pareja y formar otra familia a la que dejar abandonada cuando muera. Esto pues parece que no, pero las burbujitas estas blancas que salen aquí, que te dan experiencia, así como que me han subido un level. Vale, soy level 20, pero no encuentro a mi pareja. Mira ese bicho como mola, un calamar ahí súper raro. Ahí hay tiburones dándose un festín. Ahí hay comida, pero se la van a comer ellos y ya. Bueno, se han dejado un trozo de comida. No, se lo comen. Voy a ver dónde está la zona de los peces como yo. Quiero formar otra familia. Oh, mierda. No. Si intentamos cargar a uno de estos.
Vale, esta es la zona del Ártico. Eso es la ballena, eso es el boss. Así como el otro era el gran tiburón blanco, aquí es la ballena. La ballena asesina de la muerte. Vale, esto es la zona de frío. Por aquí hay animales, por aquí hay pingüinos. Me gustaría ver algún pingüino. ¿Esto aquí abajo qué es? No, eso es un cangrejo. Mira, orcas. Y hay otro tipo de peces. Mira, una orquita. La bebé orca. Orca. Por cierto, y ahí arriba hay como un esto de hielo. Sí, hay como islitas de hielo. Mira qué ruido hace ahí la ballena. Bueno, vamos a irnos de aquí. Pues no encuentro dónde está la zona de mi futura familia. Eso es de ahí que... No, esos son otros peces. No, 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 no. Mira, me persigue alguien, me persigue alguien, me persigue alguien. Work in progress. Vale, ahí en la siguiente actualización ya meterán algo. Una zona nueva con nuevos animales. Eso mola, van metiendo nuevos biomas. Así hay más variedad en cuanto a zonas y en cuanto a animales. Mira, ahí hay un cangrejo. Toma. Toma. Y toma. Y toma. A ver cuánto me hace de daño. Bueno, no me está atacando. Creo que porque le estoy dando vueltas. Ah, mira, ya me lo he cargado. Estaba dando vueltas y no lo pillaba de frente y no me podía dar con sus pinzas. Vale, puedo alimentarme también ya de cangrejos entonces. Bueno, no saber. ¡No! Mierda, ese pez me ha atacado, me ha atacado, me ha atacado. No era muy grande, a lo mejor me lo podría cargar, pero no creo, no. Bueno, soy una Dory level 20. Mira, aquí dentro se toca. Pues nada, mientras encuentro a mi futura esposa. Me he pasado. Voy a ir al. Mira, allá arriba hay más carne también. Alguien que ha muerto por aquí. No sé si la carne flota. A lo mejor es que matan a alguien ahí abajo, pero luego la carne sube, porque flota. Puedo llegar a hacerme una Dory tan grande que pueda matar a un tiburón, creo. Lo que pasa es que me costaría un montón, pero molaría. Una Dory level 500 aquí. ¡Ah! Contra la ballena asesina. Aquí no está el tiburón blanco, por cierto, creo, ¿no? ¿Solo hay un boss o hay dos bosses? Está el tiburón blanco y aparte la ballena. Mira, aquí está. Mi anterior familia. ¡Joder, familia! Me has hecho de menos. Mira, un cangrejo. Mira cómo huye. No huyas, Sebastián. ¡Sebastián! Eso es un tiburón. ¡No! Todo para ti, todo para ti, todo para ti, todo para ti. Todo para ti. ¿Me puedo comer a mi antigua familia? No sé si... ¡Ah! ¿Y cómo gritan? ¡Me atacan! La madre defiende a ella... No, no lo voy a matar, no lo voy a matar porque es mi... Bueno, mi hijo de mi otra vida. ¡Hostia! Pero es que no veo a dónde está la zona de los míos. Me voy a quedar sin familia forever. O bueno, seré un lobo solitario. Mira, 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 ahí hay una gamba. Mira cómo corre, parece que corre a cuatro. Ah, no, es un cangrejo. Corría ahí como... Les he atacado yo sin querer. Les he hecho un montón de daño. Pero bueno, esos no eran mi familia. Esos eran otra familia que... Esa sí que me la voy a poder comer. Ahora, voy a probar. A ver, esto me lo... No, eso todavía son demasiado grande. Vale, ahora sí que me lo puedo comer. A ver, ¿dónde se ha ido? Aquí está. ¿No soy tu familia? Bueno, no sois mi familia, es igual. No me los puedo tragar de una. Ya se vaya. Mira, está todo lleno de sangre el pobre ahí. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Ese es otro. Me dan penita y todo esto, ¿eh? Pero es un videojuego, no son de verdad, no os preocupéis. Ya está, ya muerto. Total para un trocito de carne. Da muy poquito, pero bueno, solo quería probarlo. Solo quería probarlo. Me ha dado pena, pero... Es igual. Es un videojuego, no os preocupéis, es un videojuego. Más gritan y todo, hacen ahí. Se ponen a gritar ahí para dar pena. Y lo consiguen, cabrones. Tú no me das pena. Ama. Aprovecho y le ataco yo. Mira, mira, están ahí. Parece que se están besando. El amor es tan bonito. Se va en plan de no. Yo aquí mirando, mátalo, mátalo, mátalo. Parezco una cámara del National Geographic. Aquí vemos. ¡Oh, mierda! Hay uno que me ataca a mí. Mierda, el que estaba atacando al otro ahora me ataca a mí. A ver, mira, mira, este me lo cargo. Pero, ¿por qué grita? Grita como si fueran 400 peces. Grita como si fueran 400 peces. ¿Qué pasa aquí? O está gritando toda su familia ahí desde lo lejos. En plan de, ¡no, papá, no lo hagas! ¡Papá, papá! No lo sé. O es que se ha bugueado y, o contaba como 400 peces a la vez eso.
Bueno, no sé, ya me lo he comido. Level 28, no está mal, no está mal. A ver si encuentro más peces de esos. Vale, ya tiene que estar en la mierda ya. Lo malo es que está soltando mucha sangre y como venga un tiburón, que me lo veo venir. ¡Muérete! Y el otro ahí detrás, no lo hagas, no me muerde ni nada, simplemente me grita. ¡No lo hagas, compañero, compañero! Vale, ya está, ya me lo he cargado. Joder, level 31 he conseguido ya. Pues no está mal este bichito de aquí, ven acá. Ese tiburón no me ha gustado nada. Que no me ha mordido a mí, creo, ¿no? Pero ha mordido a... Ha mordido al otro. ¡Hostia! ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un pez? ¿Es un megalodón? Es como un pez prehistórico, ¿no? Tiene cara del chungo del barrio. Me ha hecho 3 de daño. Hace bastante... No. Me matará. Lo mataré yo a él. No sé. Mira, como me los brazos ahí, en bandera. Vale, ya me lo he cargado. Me ha dejado tocadito de vida. Pero hay un montón de bichos diferentes según la zona a la que vayas. Eso mola. O sea, no voy a conseguir nada, pero... Pero por las risas... Ven aquí, que te reviento. Imagínate que no se puede girar. Mira, sí, no se puede esperar que me lo cargo. ¿Me lo podría cargar? ¿Lo podría cargar? Tendría que darle como 400 bocados. Esto suena al título clickbait. Dory contra el monstruo del océano. No creerás lo que sucedió a continuación. La verdad es que no. La verdad es que Dory se esté cargando. Bueno, igual no le he hecho nada de vida, pero bueno, por lo menos a mí no me ha matado de momento. Algo le he hecho. Ahí, en la pancha. En el ombligo, en los huevos. Ahí están los huevos. En los huevos donde más duele. Pero que con la tontería me lo voy a cargar, ¿eh? Con la tontería me lo voy a cargar. ¡No! Y ya sabía yo que... Obviamente, yo no pensaba que fuera a matarlo, porque el daño, no sé, le tenía que haber dado como 1000 bocados para matarlo. Pero bueno, la verdad es que le he hecho bastante más daño del que él se pensaba. Pero bueno, para el siguiente vídeo a ver si consigo un pez más grande y formar una familia más numerosa para así poder hacer ataques masivos. Espero que os haya gustado este vídeo y como siempre, ya nos veremos one more time. Oh yeah.